Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Bienvenidos a combina su formación en filosofía política y teoría. Bueno, estudian varias universidades. En el sur y la regeneración de ecosistemas y sistemas educativos, sustentabilidad planetaria a través de la creación de instituciones educativas humanos. Hoy nos estará hablando sobre ex-educación, utopías reales, sí, te cuento un poco de esa historia. Muchas gracias, Juli, por la invitación. Muy inspirador todo lo que están haciendo. Y hace mucho tiempo que sigo al activismo en Cuba y es una... Igualmente. Una estar acá. Sí, te cuento de dónde sale este concepto de educación. Cuando tú miras la etimología de la palabra educación, se divide en un latín que tiene la E y el ducere o el docere. Y el docere significa guiar y la E significa hacia afuera. Entonces se da este pensamiento de que la educación es guiar hacia afuera. Y a mí me molesta mucho esta forma de ver la educación, porque se siente como si el docente, o sea, el docere, te toma de la mano y él es el que te guía hacia afuera. Y al hacer eso, siento que perdemos la responsabilidad de nuestra propia educación o de nuestro propio aprendizaje. Y de ahí, un poco experimentando y investigando y leyendo, hay una cosa muy interesante que si pones la X antes, cambia el significado y se convierte en liderar hacia afuera. Entonces ya no es alguien que te toma la mano y te guía, sino que eres tú el que puede liderar hacia afuera ese aprendizaje. Entonces ahí sentí que podías devolver la responsabilidad al ser humano de aprender y ya no dejarlo a una institución o a un gobierno o a otro, la responsabilidad de tu aprender. Entonces ya cuando sentí que podíamos hacer ese cambio, de ahí, claro, la idea, cómo sustentas un sistema o una propuesta educativa basada en la responsabilidad de aprender y no en alguien me tiene que guiar hacia afuera, ¿no? Entonces ahí empezó como esa experimentación con la palabra. Sí. Dale, si quieres pregunta ahí. No, te dejo la palabra. Dale, bueno, y te cuento un poco, o sea, podemos ir hasta cómo empieza esta historia. Y les cuento la historia de Quilas en general. Digamos que por temas de suerte, en verdad, yo estaba caminando aquí en la calle en Quito y había una feria como de libros y me acerqué a una de las personas que estaba ahí, empezamos a hablar, ella hablaba español y resulta que era alemana. Y entonces le empiezo a contar, así como yo tenía unos 17, 18 años cuando esto pasó. Y le
empiezo a contar mi visión del mundo y que estaba muy en contra de estas educaciones más formales, como de exámenes y que no te permitan explorar, sino que entras a una universidad y ellos te van a hacer un economista o te van a hacer un abogado, o te van a hacer es un administrador de empresas, ¿no? Como te vas a convertir en un trabajador del sistema. Entonces le empecé a contar esto y me dijo, wow, tú estás diseñado para estar en esta universidad que yo estudio en Holanda. Y así fue como, y yo no, ni siquiera tenía idea, pero acabé aplicando y me aceptaron y me ofrecieron un espacio allá. Y fui a esta universidad en Holanda, en donde por 3 años... puedes estudiar humanidades, que es como el estudio de todas estas preguntas que no tienen una respuesta exacta. El amor, la vida, la humanidades, no hay una respuesta exacta. Y lo que se le complica, el ser humano casi ha logrado dominar todas estas fórmulas y cómo funciona. Y luego finalmente tienes esta mezcla de las dos, ¿no? Que sale con Durkheim en hace unos 300 años, que se empieza a investigar las ciencias sociales, que es cómo podemos de una forma metodológicamente entender a la sociedad, ¿no? Usar estos conceptos duros de la matemática y poder entender al ser humano, ¿no? A la sociedad. Entonces, nosotros por 3 años podemos ir cogiendo estas diferentes clases. Y yo me acuerdo que ya pasé un semestre o dos y regresé a Ecuador y entré, a mí me encanta ir a una tienda de shawarmas acá en Quito, y ahí entré a comer con unos amigos y entró un niño pequeño a vender frunas, y frunas son unos dulces que se venden aquí. Y ahí, a ese momento cambió mi vida, digamos, porque claro, yo estudiando como si iba a la escuela, y me dijo que no, que hace esto todos los días para mantener a su madre, que vive como al otro lado de la ciudad. Le pregunté cuántos años tenía, me dijo 7 años, y le pregunté su nombre, me dijo Brian. Interesante este nombre, ¿no? Y ahí fue cuando todo cambió, porque fue una autorreflexión en donde me di cuenta como cómo puedo utilizar esta suerte o este privilegio para que estas no sean las condiciones en las que tiene que vivir alguien que vive o que está al frente mío, ¿no? Esa idea del encuentro. O sea, fue un encuentro profundo, ¿no? Me encontré y eso me llevó como a repensar mucho hasta todo lo que estudié luego. Porque de ahí regreso otra vez a Holanda y había una clase de distribución de la justicia, donde por 6 meses te cuestionas qué es justicia, y la palabra más interesante es cómo distribuir justicia, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales uno puede distribuir justicia? Por ejemplo, es eso, o sea, tienes a alguien que no puede caminar, distribuimos sillas de rueda. Tienes a alguien que está deprimido, distribuimos terapia. Tienes a alguien que no sabe leer y escribir, distribuimos alfabetismo, ¿no? Entonces se está distribuyendo, y ¿quién? O sea, uno es eso, ¿quién distribuye? ¿El gobierno o quién lo está haciendo? ¿Y qué es lo que se está distribuyendo? ¿Y quién decide también? Y entonces todos estos problemas muy complejos me llevan a seguir profundizándome en filosofía política, porque hay un gran récord de pensadores que han estudiado como cómo construir una sociedad y cómo construir una sociedad justa. Y entre más me fui profundizando en esta investigación, llegó un momento en el que algo estaba, porque tenía que responder este ensayo de justicia, y estaba caminando de vuelta a la universidad, y ahí es como dirían en México, me cae el 20. Y el 20 que me cayó es que justo esta universidad que me puso menos rigidez en mi educación, me permitió justo investigar las cosas que más me interesaban. O sea, no me obligó a tomar algo en específico, sino que me dijo, tienes 3 años para descubrirte.
Y cuando dije, wow, esa es una forma poderosa de justicia, que cada uno pueda descubrirse. Y por eso ahí en mi bio leíste esto de la esencia y el potencial humano, porque yo sinceramente pienso que todos tenemos una esencia. O sea, esa energía que nosotros tenemos es nuestra y es una acumulación de las experiencias que hemos tenido. Y ahí es interesante lo que implica entonces el desarrollo. En inglés, el desarrollo tiene esta palabra que se llama development. Y una amiga me hizo caer en cuenta que development es quitar los envelopes, ¿no? O sea, tienes estos, estás envuelto en muchos envelopes y, quita, y desarrollar es que eso pueda desvelarse, ¿no? En español sería desvelar. Y cuando eso sucede, yo siento que ahí es donde se expresa el potencial humano, que va otra vez con esta idea de exducación, como si yo quito estos, estas envolturas, mi esencia se puede empezar a expresar. Y más allá de eso, es por ejemplo lo que, o a diferencia del capitalismo, es que lo que hizo el capitalismo es, si se dio cuenta de un potencial, lo que hace es lo magnifica ese momento. Es como, ah, wow, tenemos un par de zapatos, ¿cómo hacemos 100, 100 mil pares de zapatos? ¿No? Pongamos una fábrica, contratemos gente, hagamos 100 mil zapatos. Entonces, eso destruye la sustentabilidad de cualquier esencia. O sea, solo fue como lo amplificaste a un nivel que no es sostenible. Y para mí la sostenibilidad es que esa esencia pueda ir desarrollándose en el tiempo. O sea, y al paso que tenga que desarrollarse, árbol de aguacates, lo plantas y al siguiente día no tienes 100 aguacates, en 50 años tienes 100 aguacates. Y entonces, ¿cómo cultivamos la esencia del ser humano que se pueda ir potencializando y desarrollando sosteniblemente? Y bueno, entonces, ahí fue el momento en que dije, ok, justicia para mí es crear instituciones de aprendizaje o de educación. Ahora, claro, también podemos hablar de qué significa la palabra educación, pero de aprendizaje que permita al ser humano encontrar su esencia y desarrollar su potencial. Y en en todo este camino, yo le conté al profesor, o sea, escribí este ensayo, el profesor dijo, me gustó mucho lo que escribiste, y le dije, ok, no quiero que se quede en el papel, que pasaba mucho con la gente más privilegiada, especialmente los estudiantes de Alemania, que me decían, tú eres filósofo, tú no tienes que resolver el problema, tú tienes que hacer las preguntas y escribir libros. Ese va a ser tu carrera como filósofo. Y eso me causaba tanta tristeza porque yo decía, ¿cómo? O sea, mantienes el privilegio de hablar de estas cosas, de estudiar, de investigar tan profundamente la justicia y la filosofía, y no querer hacer algo al respecto es una posición demasiado cómoda, ¿no? Y tiene sentido, alguien en Alemania no tiene esos problemas que entra un niño de 7 años a vender frunas para sostener a su madre en el otro lado de la ciudad. Entonces, ahí fue cuando este profesor le conté y vio este interés y fue cuando me puso en contacto con Karim. Me dijo, ah, yo conozco a alguien que te va a caer muy bien. Entonces me puso ahí en contacto con Karim. Karim es un amigo egipcio que vive en Cairo. Entonces, todos empezamos a escribir Sí. Hola, mails. Karim, te adoramos. Quimito, saludos. Y Quimito, claro, fui a visitarlo ahí en Cairo una semana. Y creo que después de esa visita tuve energía como 3 años, o sea, no paré. Esa semana me dio tanta esperanza y tanta inspiración, tanta pasión por este trabajo que luego sí me dijo. Y yo le fui a visitar para conocer Silas. Silas es justo como la hermana de Kilas en África, donde ahí fue cuando ahí vi esa utopía que yo tenía materializada. O sea, ahí fue cuando se volvió real, ¿no? Porque Karim igual tenía personas que venían de todos estos lugares de África, de Senegal, de Siria, refugiados, pero también tenía la gente que viene de la escuela más élite, la universidad más élite de Cairo, que es del AUC, el American University of Cairo. Y él creó este espacio donde estas personas se podían conocer. Y más allá,
estudiar esta tradición intelectual de las artes liberales y ciencias. Y eso, o sea, me acuerdo que caminamos frente al mar y de ahí encontramos un puerto y nos vimos el uno al otro, o sea, a través de ese encuentro, y dijimos, ok, pongamos algo similar como Silas en Quito, que se llama Quilas. Y ahí nos lanzamos al mar y ahí empezó como esa aventura. Y como dos, tres años después, ya regresé a Ecuador. Él también regresó, estuvimos aquí un mes juntos y luego él se fue y luego ya fue ese trabajo, ¿no? De instituir Quilas. Y es instituir, y esto lo dialogamos con Karim también, que lo que estamos aquí tratando de hacer, o Quilas como un instituto, es justo como no pensarlo como una institución, como cuatro paredes, gente que trabaja, gente que consume ese trabajo, sino como instituir. ¿Qué es lo que implica instituir esta tradición de las artes liberales y ciencias inclusivas? ¿Cómo vuelves a esta filosofía para que sea inclusiva? Y tiene una historia muy antigua de ser exclusiva y de ser elitista. O sea, hasta en Grecia tenías solo la élite de hombres que podía estudiar este tipo de educación. Ahí te cuento otra historia. Este es el cuento de las artes liberales y ciencias, es que existe una boda. No sé si has escuchado, es la boda entre filosofía y Mercurio. Filosofía, la sabiduría, y Mercurio, el poder, ¿no? Como es justo este encuentro de estos. Y a su boda invitan a las siete artes liberales, ¿no? Primero tienes el trivium, que fue las primeras artes liberales, donde tienes la retórica, que es el arte de florecer el lenguaje para la persuasión. Tienes la dialéctica, que es el arte de estructurar los argumentos de forma lógica, y tienes la gramática, que es el arte de construir el lenguaje. Y ese es conocido como el trivium. Y luego tienes, con el tiempo, se sigue desarrollando hacia el quadrivium, que son, bueno, el trivium, tres caminos, quadrivium, cuatro caminos, donde tienes justo algo que estamos hablando antes de empezar, del tema de la alfabetización, la aritmética. Y la aritmética es simplemente la formulación de la matemática en una forma, eso, muy, muy lógica, ¿no? Uno más uno es igual a dos. Es la formulación de los números y de las ecuaciones. Y luego lo traducen a la geometría, que es cómo puedo entender esta formulación matemática dentro de un objeto, ¿no? El objeto también puede tener una formulación aritmética. Luego lo llevan a la música, que es el estudio matemático del sonido, que también era el estudio del alma, ¿no? O sea, la música tiene es una historia de inspirar mucho el alma. Y al final, la astronomía, que era el estudio de los astros, ¿no? Cómo funcionaba este mundo nocturno que se prendía cuando no había luces. Y estas son las siete artes liberales que se invitan a la boda de filosofía y de Mercurio. Y ahí se consume este amor, en donde las siete artes liberales van a ser nutridas tanto por la sabiduría y por la acción. Y ahí creo que esto es muy romántico y es algo muy, muy especial, porque los artes liberales que yo viví eran muy filosóficas, muy teóricas, como toda la educación que existe ahora en la universidad, ¿no? Que universaliza también, muy, muy peligroso esa idea de universalizar. Y en la universidad académica solo estudias la teoría. Y lo que habíamos, o sea, lo que veíamos con Karim es que lo transformador es sí tener la parte de la sabiduría, pero no dejar de lado la parte de la acción. Y así es como construimos el currículum de Quilas y de Silas de la misma manera, donde tú consigues una suerte de contemplación por cuatro meses, donde estás estudiando toda esta parte más teórica, o estás contemplando el pensamiento abstracto,
y esto va de septiembre a diciembre, y pasa como estas vacaciones de Navidad, y empiezas de enero a mayo esta otra suerte de laboratorios, donde lo que estás buscando es llevar este conocimiento a la práctica, a la ciudad, y los estudiantes están invitados a resolver problemas, o sea, como es un laboratorio, estás invitado a resolver problemas en diferentes aristas. Tienes la parte pedagógica, o sea, laboratorio de pedagogía, tenemos el laboratorio de innovación social y un laboratorio de investigación. Y las cosas que vas encontrando son muy diversas, porque les invito a los estudiantes a salir de la zona de contemplación. En nuestro caso, nosotros estábamos más o menos en la frontera, norte del centro de Quito. Y ahí tú ves justo como el centro se vuelve esta zona urbana más caótica, y el norte es ya como todo el norte, se vuelve esta zona más organizada o más burguesa, y tienes el sur donde ya es lo más marginal. Nosotros estamos en la intersección, en la mitad de todo esto. O sea, como... entonces, era eso. ¿Cómo interseccionalizar estas problemáticas? Buscar la intersección de los seres humanos también. Esa geografía humana. De dónde están viniendo las personas. Cuáles son sus encuentros. Y sus pasiones de investigación. Y eso es como tal vez un pequeño relato de cómo nace y qué es lo que estamos intencionando desde Quito. Sí, justamente cuando empezaba a hacer la especie de curaduría sobre este primer tema fue con Karim. Bueno, porque Sila es como una hermana mayor de Kilas, ¿no? Uh-huh. Y Karim decía, bueno, claro, tienen que empezar con un diálogo sur-sur, porque justamente esto que nos estás contando, que las problemáticas del sur son muy diferentes, ¿no? Entonces probablemente tenemos más, nos conocemos más, aunque no nos conozcamos, un cubano y un ecuatoriano, que tal vez un holandés y un ecuatoriano, ¿no? Y también es interesante esta idea de cómo realmente que el diálogo tiene que ir como en muchas direcciones, ¿no? También hay que ir a Europa, a los Estados Unidos, no sé, pero luego regresar y convertir esto en experiencias contextualizadas, ¿no? Y bueno, más o menos también tenemos esas intenciones aquí en INSTAR. Entonces ahora me gustaría que mostraras, bueno, la concreción de Kilas, querías mostrarnos unas imágenes o programas. Yo estuve mirando un poco el sitio web, creo que lo dejamos por ahí después para que quienes nos están observando visiten y conozcan cuál es el trabajo de Kilas. Cuéntame, claro, un poco de esto. Creo que antes de compartir la pantalla, les cuento puedo profundizar un poco más de cómo se va dando esto. Y claro, lo que buscábamos, y sí, creo que también en este proceso puedo responder como esta pregunta que dialogamos antes de la administración. ¿Cómo administras un lugar así? Sin que sea cooptado. ¿Cómo en qué año empezaste ya como primeras acciones? Porque, o sea, todo parte de tu inspiración con tu educación y tu reflexión, o sea, sobre lo que es la educación, la filosofía de la educación, la filosofía política, y ya cuando, ¿qué te parece a ti que sería como la acción fundacional? Cuéntame un poco de eso. Porque aquí en INSTAR, Tania hizo una performance donde leíamos Orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Y eso fue como, determinamos que sería la primera acción que abriría el instituto. No sé si tienen algo así o cómo lo ves. Sí, quisiera contarles. Y es, creo que la primera acción es viajar a Cairo a conocer a Karim en 2016. Esa fue, imagínate, desde ese momento hasta que se toma la primera acción en Quito, pasan 2 años, ¿no? Y lo que pasa en Quito es que literalmente llegué yo en junio 8 o 9 del 2018 y Karim llegó igual ese mismo día o el día anterior. Y de ahí nos vimos en un cine
que es alternativo aquí y me acuerdo que Karim se sentó, había invitado a un amigo egipcio alemán que él había encontrado y también una chica ecuatoriana con los cuales nos reunimos ahí, fue a tomar el café y empezar a hablar como justo de la historia, de la política de la ciudad, de las tensiones que existían. Ahí nos empezamos a dar cuenta de que de esa conversación se iba a empezar a moldear un currículum y de esa conversación íbamos a tener que buscar una forma de crear el instituto de una forma legal, porque, claro, estábamos pensando en, o sea, estas personas que ya tenían una gran historia de tratar de hacer proyectos en el margen, preguntarles cómo fue su experiencia. Y fue interesante porque cuando trabajas al margen, lo que pasa es mucho que tienes estos momentos del activismo donde hay una cúspide, donde tomemos esta acción y luego decae, ¿no? Este ciclo de energético. Entonces les preguntamos, o sea, ¿quién regula esto? O sea, y Karim ya de su experiencia con la primavera árabe, ¿no? Fue darse cuenta de, podemos poner un paraguas que prolongue ese activismo, que prolongue esa energía. Y eso es un poco lo que estábamos tratando de lograr. Y aquí, por ejemplo, de la parte administrativa es donde creamos una diferencia interesante. Usualmente para hacer una universidad reconocida en Ecuador, primero vas a la Secretaría de Educación Superior y metes los estatutos y todo el papeleo. Y después de unos 7 meses te devuelven una respuesta y te dicen si es que tu fundación puede ser legítima o no legítima, no jurídica. Entonces eso, hicimos este papeleo y a 7 meses nos dijeron, ok, ustedes ya son una institución jurídica. Y luego lo que hacen es que vas a 3 instituciones más para pedir el aval. Ahora el aval académico de lo que estás haciendo. Entonces tienes la aseguradora de calidad de educación superior y tienes otros calificadores que van viendo tu currículum y van viendo las mallas, los maestros. Y eventualmente dicen, ok, usted está reconocido por el CASES, el CES, el CEACES, que son instituciones de educación superior que están regulando la calidad. Hubo un momento en que decían que en Ecuador había universidades de garaje, que alguien cogía, abría su garaje, esta es una universidad, y el sistema estaba tratando de regular eso. Y en todo esto, tuve la suerte de hablar con un ex ministro de educación superior, bastante alineado a la izquierda, y en esa conversación, él me contó algunas cosas y me dijo, claro, mira, tu idea, no deberías acreditarla. Tu idea no debería ser acreditada por estas otras instituciones. Porque si haces eso, lo que vas a hacer es poner muchas camisas de fuerza a esta idea que lo que trata de ser es libre. Entonces, no lo regules con estas instituciones, sino más bien déjalo que sea flexible. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que se venía otra montaña que teníamos que escalar. Porque al no ser acreditada por estas otras instituciones, las personas tampoco tienen mucho atractivo de venir. Es como, no vas a dar tu certificado y el papelito al final, entonces podría ser una universidad de garaje. Y entonces lo que empezamos a hacer es empezar a jugar al sistema, ¿no? Y el sistema juega justo si lo que está jugando es con estas acreditaciones, ¿por qué no invitamos a personas que ya han sido acreditadas por una élite académica? Entonces, lo que pasó dentro de la historia política del Ecuador, política educativa, es que más o menos en el 2018 hubo un boom petrolero, donde el Estado pudo recaudar un montón de fondos, se infló, y parte de esa inflación fue dedicada a otorgar becas a los ciudadanos ecuatorianos. Y estas becas tenían cierto tipo de objetivos, que era, queremos crear ingenieros, el país necesita más médicos, entonces vamos a dar becas a esto. Pero también se abrió algo que es muy interesante desde mi punto de vista, que fue, aparte de todos estos que necesitamos, hay estas 100 universidades que están rankeadas como las mejores del mundo,
si ustedes como ciudadano ecuatoriano logran entrar a una de estas 100 universidades, el Estado podría becarte en esta universidad. Entonces tú recibías la aceptación de la universidad, aplicabas a un proceso, a evaluaciones, a la burocracia del Estado gordo, y si lograbas al final salir, te becaban en una de estas universidades de élites académicas. Entonces nosotros regresamos acá y hay un grupo donde están todos estos becarios y dijimos, alguien interesado en compartir su conocimiento dentro de estas disciplinas que son las artes liberales, las humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales y las artes. Y claro, muchos de estos estudiantes regresan con todo este conocimiento, pero el país no está listo para eso. O sea, el país no estaba listo para una persona que estudió biotecnología en Inglaterra y tenía un laboratorio de millones de dólares y llega a Ecuador y esto ya no está ahí. Entonces, ahí fue cuando muchos de estos estudiantes que habían estudiado en Oxford, en Harvard, en Berkeley, se empiezan a acercar a la institución y dijeron, bueno, sí podemos compartir el conocimiento. Y ahí fue donde entró un poco esta parte, como del voluntariado o más radical, porque aparte de que ellos tengan esta acreditación, ahora justo era cómo no volvernos elitistas o exclusivos. Y la forma en la que vimos esto fue distribuir el conocimiento, o sea, distribuir la idea de Quilas en espacios bastante diversos. Entonces era irse a las instituciones públicas y a las instituciones privadas, etcétera, parecido a lo que pasaba en Silas, o lo que pasa en Silas. Y entonces empezamos a crear esta geografía humana, donde tenías personas que habían caminado desde Venezuela, llegando a la institución, a decir, me interesa, y personas que venían de la universidad más élite, me interesa, ¿qué estás haciendo acá? Y ahí fue cuando los agregamos. Otra intersección más, ¿no? Exacto, justo ahí, esa intersección geográfica, y nace esto en la primera clase que dimos fue en febrero de 2019. O sea, justo esta parte administrativa nos dura como 6-7 meses. Desde este junio que llegamos con Karim se va en julio, como un mes después, y hasta que pudimos abrir las puertas con aulas, o sea, con una mesa en una casa que fue, ha sido donada el espacio por una señora que vivió en el proyecto en ese entonces, y ahí los agregamos, ¿no? Entonces había refugiados de Venezuela, músicos, había un abogado que se especializaba en banco, y todos nos sentamos ahí y empezamos a investigar esto, ¿no? O sea, empezar a hablar de las artes liberales, y creo que ahí es cuando ya oficialmente se abren las puertas de Quilas. Entonces ahí históricamente lo que empezamos a hacer es eso, dar esta parte contemplativa de 4 meses y luego pasar a estos 4 meses de acción y estos otros 2 meses de cursos temáticos, donde lo que estamos buscando es como aceptar cualquier tipo de conocimiento. O sea, cualquier cosa loca que tú quisieras compartir, eso es lo que queremos enseñar, ¿no? Y finalmente, esta parte más inclusiva fue que eventualmente hicimos algo que aprendí de Manish Jain, que es el fundador de Coversidades. Hablando con él ahí en uno de los encuentros, fue muy interesante eso, como no cobres, deja que la gente te done lo que quiera, lo que pueda. Y estas son como estas economías de regalo, y es ok, si la educación es un regalo, yo lo regalo, y eso puede se dar, crea otras fuentes de abundancia, ¿no? Y entonces cambias la economía a los regalos. Este es un regalo nuestro, tú qué puedes regalar y cómo podemos empezar a mover estos regalos, ¿no? O sea, el conocimiento no debería ser ni siquiera economizado, está ahí y debería ser libre y no debería ser monetizado, ¿no? Pero claro, yo y con Karim hemos visto mucho esto, si es que tú creas un edificio de 60 millones de dólares, tienes que monetizar, porque has creado una inversión gigantesca y tienes
que subir las pensiones y tienes que hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros queríamos hacer lo opuesto, es una mesa en un café o una mesa en una casa, ¿no? Y así es como lo estábamos sustentando. Y sí, hubo momentos en los que clases, una clase de inteligencia artificial de una amiga que estudió en MIT costaba $2 la hora. Y era súper radical porque los amigos de ella le escribían, le decían: Diana, ¿cómo vas a estar dando tu conocimiento de inteligencia artificial por $2 la hora? O sea, estás loca, tú podrías cobrar $100 la hora. Y era como, sí, pero no tranquilas, o sea, como no era el espíritu, era como, más bien, sí, hagámoslo aquí y hagámoslo así, para que cualquier persona que quiera tener acceso a esto pueda llegar. Entonces era como $10 el curso de 8 horas, o sea, menos de $1 a veces. Pero claro, como tú dices, eso administrativamente no era sostenible en el tiempo, porque la gente te decía: oye, ya estoy poniendo 30, 40 horas, tengo que comer también, ¿sabes? Y ahí fue cuando se sigue repensando este modelo de negocios constantemente, pero ese es como administrativamente tal vez un ejemplo, ¿no? Y por eso le puse este título de utopías, utopías reales, porque creo que en un punto nos enfocamos más en que exista la utopía y que sea real, a que sea una idea. Eso sí, y también yo creo que regresa a tu mito del matrimonio entre Mercurio, que podría ser los negocios también, ¿no? Y sabiduría, ¿no? Que es este como la unión de conocimiento con experiencia. Entonces es un modelo que se está creando todo el tiempo. Todo el tiempo se está repensando, todo el tiempo está interactuando con la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que debería ser la pedagogía? O sea, no estar solamente mirando al ideal, sino también aprendiendo la realidad. Y que la realidad pueda transformar al ideal también, ¿no? Exacto. No, entonces, como más cíclico y más dinámico, uh-huh. Exactamente. Y bueno, ahora sí, creo que con esta introducción les puedo compartir la pantalla. Para ir compartiendo como lo que hemos hecho. Entonces, podemos ir un poquito antes. Déjame ver dónde podemos empezar. Ya, por ejemplo, eso, aquí pues, es que sí está chévere. Mira, entonces aquí fue, por ejemplo, esta persona que está aquí, se llama Karina Vance, y es la ex ministra de Salud Pública, una persona que también estudió en Berkeley. Y estamos hablando ahí un poco una reflexión sobre el desempeño o la responsabilidad del gobierno dentro de la pandemia. Y ella tuvo una visión muy analítica sobre el tema que nos gustó mucho. Y fue como, durante la pandemia lo más importante es atender a las personas. Y la posición del gobierno fue pagar la deuda externa. Entonces ella dice, ¿cómo vas a priorizar pagar una deuda externa cuando la gente se está muriendo en los hospitales? O sea, ¿cómo el gobierno puede adoptar y nosotros aceptar una visión como esta? Y claro, la posición del gobierno era, si no pagamos la deuda externa, no tendríamos más fondos después. Pero lo claro fue, y ella también, una persona que está tan metida dentro de ese medio, fue el Banco Mundial, el FMI, todas las organizaciones internacionales estaban dando plazos a los gobiernos por años para pagar sus deudas, para atender a las personas. Entonces, ese es el tipo de persona que entrevistábamos o que venía. Luego tenemos esta clase, por ejemplo, en activismo climático y ecologismos, que fue dado ya, ves, con el tiempo, teníamos estas personas, tal vez que eso, legitimaban el reconocimiento por haber estudiado sus PhDs o maestrías en esta universidad de élite. Y este amigo era totalmente lo opuesto, un estudiante de universidad, pero que nos escribe y había sido estudiante en Quilas y me dice: oye, tengo que compartir el activismo que estoy haciendo en ecologismo y cambio climático. Esto es algo muy importante. Y yo le dije, da un curso. Y es una persona que todavía no se graduó de la universidad. Pero ya en ese momento habíamos creado este músculo de credibilidad en Quilas, que ya podemos tener un estudiante que no es graduado compartiendo su conocimiento con gente mayor a él. Y es eso, ¿no? O sea, si tú amas algo, otra vez regresando a tu esencia,
y lo puedes compartir y ya está, ¿no? Este es otro amigo que se llama, pusimos una clase que se llama Abusando el Sistema, y ahí tienes usando al sistema, ¿no? O sea, y es usar al sistema. Y este es un amigo que es un ídolo total, que se llama Fausto, y él vive en el mundo de la gratiferia, ¿ya? Él vive en el mundo de literalmente abusar al sistema, porque lo que él se dio cuenta es el capitalismo creó abundancia. Entonces, hay tanta abundancia, se va a un hotel y le dice, oye, al hotel, no sé, tú tienes una cama que ya no tengas que usar porque ya la tuviste que cambiar. Sí, tenemos colchones ahí en la bodega. Ah, ¿y me regalas uno? Sí, te regalamos uno. Todo. Entonces los lleva a la casa y tiene el colchón. Después, eso, los amigos es como, oye, sembré esta huerta y tengo lechuga. ¿Quieres lechuga? Entonces, a veces llegaba a las clases y llegaba con lechugas. Oh. Entonces, fue eso, ¿no? Te das cuenta de que el capitalismo creó, la ciudad moderna tiene tanta abundancia, ¿cómo puedes usar eso? Vas a un restaurante, oye, me gusta tu patio, puedo crear una huerta ahí, y si sale bien, tú puedes coger eso, pero yo también. Entonces decían, sí, entonces el que decía en la parte de atrás de algún restaurante es comida, y claro, el restaurante se quedaba con algo y él también comía, y a veces el restaurante le decía, oye, te invitamos a comer. Entonces él tenía un almuerzo seguro todos los días, ¿no? y cosas así. Esta clase, por ejemplo, vivió también, que era justo esta idea de las pedagogías sin cadenas, porque algo que es muy tradicional en el espacio de educación público y privado en el Ecuador es que te llegas, te sientas y te sientan en un pupitre. Y para mí el pupitre es la decadencia del sistema educativo. O sea, que alguien te siente ahí por 4 años es encadenarte, ¿no? Entonces, ya muy crítico, ¿cómo puedes sacar las cadenas? Tal vez lo que tenemos que hacer es caminar por la ciudad para educarnos, o tal vez ir a una terraza. Aquí les tenía una terraza, y ya, contemplar las montañas, y eso te puede enseñar mucho. Entonces, ese es el tipo de clases que estábamos dando, ¿no? Por ejemplo, este es muy chévere. Más 593 es respuestas mestizas a tiempos de pandemia, que vino de esta inspiración de un amigo aquí, y tal vez ahí en Cuba también tienen un filósofo que se llama Bolívar Echeverría, no sé si lo conoces. Y Bolívar Echeverría habla mucho de por qué el mestizo es mestizo, y eso de más 593 es el código de número del Ecuador. Entonces él sí buscaba como identificar mucho al estudiante con, ok, tú eres más 593. O sea, el Ecuador ha sido nominado como, ¿quieres llamar a un número ecuatoriano del mundo? Tienes que poner más 593, cada país tiene esto. Entonces, ya, esto te dicen que tú eres. Pero, ¿qué puede hacer un mestizo frente a los tiempos de pandemia? Y mucho de eso acabamos cocinando locro de papas, que es una de las sopas tradicionales del Ecuador, y es como, si es que el sistema te dice quédate en casa, etcétera, está bien, es por tu seguridad, cocinemos vía virtual, ¿no? Y cada uno pone su cámara y hace su sopa, y todo lo que puedes compartir mientras haces eso, la experiencia de tomarte un tiempo para ser mestizo, que es en esencia lo que hacemos, la mezcla de muchas culturas, de muchas cosas, es apoderarse un poco de lo que en verdad eres. También esta clase también de ecopedagogías de coloniales, que fue una de las clases que impartí, era eso, como qué implica la pandemia para la ecología, o qué implica el capitalismo para la ecología. Y esto es así, tal vez para acabar, una reflexión mía propia: la pedagogía sin ecología es como, es como el jugo sin agua, ¿no? Los temas, o sea, el cambio climático, la crisis climática, tiene que ser estrictamente también un tema pedagógico. Ya se volvió un tema ético, de que si las personas no toman conciencia de lo que está pasando en su casa, es muy probable que,
que el ser humano como lo conocemos no pueda seguir adelante. Entonces ahí fue cuando ya me moví mucho más al tema ecológico como una equivalencia pedagógica, ¿no? Y así aquí pueden ver los programas que hemos tenido, las personas que han estado. Igual les invitamos a todos a que hagan preguntas, a que nos desafíen Quilas, tal vez sí, critíquenlo, ¿no? Si va tal vez muy elitista, sí, pero es gratis, lo podemos hacer gratis, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, mira, acá te cuento esto, ¿eh? Rentamos dos habitaciones en Quilas. Entonces, yo metí esta parte y me inspiró mucho Tania en esto, ¿no? Que fue como, ¿dónde hago el instituto? Ah, en mi casa. Entonces, eso, nosotros vivíamos ahí y entonces con un amigo vivíamos, después de eso tuvo que ir por temas de pandemia, etcétera, y ya la gente venía a vivir ahí y dábamos clases y se creó esta comunidad, y ahí es donde nosotros creemos que estamos instituyendo esta forma de ser, que es una pedagogía más libre. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Aquí pueden revisar todo y eso, escúchenlo, critíquenlo, cuestionenlo, desafíenlo. Pero ese es el espíritu, era tratar de ir de un lugar al otro, de ver dónde estaban los márgenes, cuál es el conocimiento que se estaba recolectando en la ciudad, en la calle, y también en estos lugares igualmente teóricos. Entonces eso, o sea, tenemos gente de México, de Oaxaca, de la Universidad de la Tierra, y Farias, una gran amiga que también dio esta clase en resistencias a la modernidad, de cómo vivencias en nuestra América, y así, sexualidad, género y ciudadanía. Entonces, es de esto, como el ser humano es una fuente de conocimiento, ¿cómo podemos regalarlo? ¿Cómo podemos regalar esto, hacerlo accesible? Eso es un poco lo que hemos hecho históricamente acá. Sí, ahora te tengo una pregunta así como un poco especulativa, porque por supuesto nos has hablado de que el sistema hay que mirarlo de frente y también con respeto, ¿no? Pero ahora imagina un escenario donde cualquier forma de asociacionismo está criminalizada. ¿Qué se te ocurriría hacer ahí? Creo que... Ya sé que es difícil escenario, pero... Sí, yo... ahí te cuento una historia de un pequeño artículo que leí de Michel Foucault, que se llama Heterotopías. No sé si lo conoces. Ajá, de estas heterotopías o esta creación de otros espacios. Y a mí me inspiró mucho ese artículo que escribió Foucault, en donde justo... lo que tenemos que tratar de hacer en lugares donde hay tanta represión, opresión, es ver justo cuáles son los mecanismos que está utilizando este ente legítimo, este ente controlador. ¿Qué es lo que legitimiza ese ente, ¿no? Aquí en Ecuador lo que la gente legitimiza es la educación liberal. Ah, entonces, estamos haciendo educación liberal. Obviamente estamos abusando al sistema y estamos entregando este conocimiento que es totalmente lo opuesto. Pero es la forma en la que le juega o lo que le jugamos al sistema es, esto es lo que el sistema legitimiza, eso es lo que estamos haciendo, señor sistema. Pero al mismo tiempo es como el matiz que le puedes dar. Y ese matiz es cuánto lo puedes estirar, cuánto lo puedes elongar, ¿no? Y es eso, es obviamente poder elongar hasta saber, ok, hasta aquí es seguro, un poco más tal vez es demasiado, y ese es el arte que nos toca a nosotros, ese es el arte de vivir en este activismo, ¿no? Es cuánto puedo empujar, y a veces así, hay que empujar demasiado, uf, creo que me fui, y regresar, ¿no? Entonces es mucho este movimiento de la naturaleza, este ciclo, ¿no? Es la ola crece gigante y luego cae y luego se arrastra, ¿no? Entonces tienes este movimiento cíclico. Ondulatorio. Exacto. Igual en la montaña, o sea,
está ahí gigante, subes, pero luego bajas. La montaña no está diseñada para quedarse en la cumbre, no es habitable. Entonces, eso es lo que ahora, eso, ¿no? Como nosotros nos guiamos mucho ahora por la naturaleza, es la naturaleza tiene ciclos y a nosotros nos tocan sincronizar o respirar con esos ciclos, ¿no? Y la institución tiene que respirar con el ciclo formal, el ciclo informal, con el ciclo, ¿quieres certificados? Toma el papel. ¿Qué significa? Yo no sé. O sea, ahora te damos un papel, ahí está, no tiene, o sea, es un papel. O sea, literalmente no está certificado por nadie, eso es solo como yo imprimo un papel que dice certificado, Francisco, clase, toma. Ya, si querías uno, ahí hay uno. O sea, tú haz lo que puedas con eso, ¿no? Entonces es esto, jugar con lo que está hablado y con cuánto queremos respirar. Sí, algo que me interesaba también, que me comentaste antes, era el tema de los laboratorios, ¿no? Porque aquí también tenemos esta idea como en el instituto de aprender haciendo, ¿no? Como hacer el arte, ¿no? Por eso hacemos talleres y queremos también que no haya una separación tan disciplinada entre lo teórico y las prácticas, como entre lo tradicional y lo que está haciéndose en el momento. Cuéntame un poco sobre esta experiencia con los laboratorios. De hecho, sería súper bonito hacer algunos en conjunto con Instar también. Sí, o sea, hagámoslo. En todos estos recorridos, uno de los lugares donde acabé fue en Complexity University, que también fue hosteado o fundado por Manish. Y ahí es donde creo que mi visión de cómo hacer un laboratorio se llevó como a una gran escala. O sea, como que me empecé a dar cuenta de lo que implicaba en verdad. Y una de las cosas que ellos están haciendo allá es que ese laboratorio, el resultado final es una excusa. Eso es lo que, o sea, el laboratorio es la excusa de tenemos un laboratorio, tenemos que hacer algo, hagamos algo. Entonces, eso era un poco con los estudiantes, entramos al laboratorio de pedagogía, que era el que yo estaba dirigiendo, y ellos entraron ahí porque tenían una intuición, tenían unas ganas de crear un proyecto en educación. Entonces, nos decían, ok, yo quiero, y es un proceso muy artístico, porque entramos a la sesión y nos decían, ok, yo quiero hacer uno de los programas de ahí que enseñé, también se llama Ágora. O creo que no lo he enseñado todavía, pero Ágora era justo el arte del encuentro. Y entonces dije, ok, ¿cómo hacemos de este arte del encuentro? Y entonces ella me dijo, mira, lo que a mí me gustaría es que la gente venga a hablar sobre temas de sexualidad, de género, de patriarcado. Entonces dije, bueno, este es un laboratorio, ¿por qué no hacemos la primera sesión? Entonces dijo, bueno, chévere, pero me gustaría que haya un logo y que hagamos una invitación a las personas. Y entonces puso esto, creó un logo y ya. Y lo empezó, mandamos unos mails, luego vimos el Zoom de Quilas y la gente vino, qué chévere, conocemos a Marina, queremos hablar de este tema. Después evolucionó y se puso unos textos. Y entonces así, o sea, de una intuición o de una sensación, lo llevas a un prototipo. O sea, lánzate, hagámoslo y veamos qué pasa. Y es quitarle al estudiante o a las personas el miedo de, o sea, justo tener el laboratorio ayuda, porque ya no es como, mira, es mi proyecto personal, ¿quién quiere venir? Estoy haciendo un laboratorio con Instar o estoy haciendo un laboratorio con Quilas, te invito a que vengas a esta charla. Es Instar, chévere, ahí sí me uno. Entonces es proveer esta plataforma para que haya una buena excusa de crear un sueño o de crear un proyecto. Y es un proceso iterativo. También es como corporizar lo que ya realmente es la sabiduría y el conocimiento, que siempre es colectivo, porque siempre le damos algo, ¿no? Entonces, a mí me parece esta idea de laboratorio que creación colectiva, siempre. O sea, es un poco desmitologizar esta idea de la autoría y de la autoría personal y que es una única persona, es responsable de lo que sea que suceda, ¿no? Y entonces, reconocer esta verdad de que siempre estamos en colectivo, aunque
estemos solos, ya tenemos como experiencias acumuladas, lenguajes, y bueno, llevarlo al laboratorio es esto, ¿no? Como, tengo un, ¿por qué si tengo un, problemas que son colectivos, por qué los voy a resolver individualmente, ¿no? Y si lo mismo, ¿no? Si tengo mucho conocimiento, bueno, a lo mejor a otro le funciona, ¿no? Y miro qué problemas hay ahí que tal vez yo pueda resolver. Exacto. Y algo que también puedo compartir con las personas es que, y más ahí, o sea, construir es un acto colectivo y podemos construir un proyecto. Pero algo más inspirador, bueno, que a mí me inspiró en su momento, es que el conocimiento también se construye colectivamente. Entonces, justo, por ejemplo, esta charla, todo lo que hemos hecho durante esta hora, hemos intercambiado, hemos construido un conocimiento que tenía este título, ¿no? Exeducación, Utopía Real. Ahora, esto que hemos hablado queda grabado, ¿no? Ejercicio de compartir. Y eso es lo mismo que nosotros veíamos en los aulas. Y ahí es cuando creo que desafías el poder real de un sistema educativo legítimo, que es, yo soy profesor, yo te explico las cosas, tú entiendes las cosas y después sigues a la siguiente clase. Y al desafiar esa visión, es que no, más bien puedes invitar a la sociedad civil o a cualquier ser humano y los pones en un espacio y ellos al ir compartiendo su conocimiento, esa hora o esas 2 horas o ese proyecto, esa construcción va a ser lo que queda en sus memorias grabado, va a ser su experiencia y su conocimiento y esa construcción social es donde nosotros apostamos, donde debería estar el poder. Justo ahí es donde podemos asentar el poder en esta construcción colectiva, más que en un ente regulador o en un solo maestro. O disociado, ¿no? O descontextualizado. Descontextualizado, exactamente. Y de hecho, ahí como sabes, la sabiduría popular siempre nos nutre, ¿no? Aquí en Cuba tenemos, cuando vas a estudiar, enseguida te preguntan, bueno, ¿qué estás estudiando? Y si es como algo extraño, te dicen, bueno, ¿y qué trabajo tienes con eso, ¿no? Entonces un poco que esta idea también lo hace útil, porque siempre parece que estudiamos y va a ser útil dentro de 5 años o con suerte va a ser útil, ¿no? Y entonces como en el laboratorio ya está siendo útil instantáneamente, entonces hacer una métrica que era de años, convertirla en, o sea, una métrica temporal mucho más simultánea y nos vamos nutriendo a la misma vez que vamos invirtiendo. Que eso es algo que aprendemos de las artes, algo que aprendemos tal vez de las ciencias más experimentales, pero que tiene que ganar también las prácticas más teóricas. Exacto, y es mover y, ese como mismo el arte. El mismo arte que siempre es muy, que puede ser muy elitista, que siempre dice, bueno, no soy útil y no sirvo para nada, pero intentamos de cambiar esto, ¿no? Exactamente, y para mí es llevar justo el proceso. O sea, si quieres hacer, o sea, y eso es eso, una INSTAR o el Instituto de Hannah Arendt. O es constantemente estar ahí. Cualquier empresa se está construyendo día a día. Y nosotros en el colectivo y en el conocimiento también lo tenemos. Es una invitación a ser iterativo. Eso es algo que para mí es el valor. Que el valor está en juntarse y hacerlo. Y hacerlo un hábito, ¿no? Y eso en el tiempo de haber sido, mira, es eso. De haber sido una conversación, un café, o haber sido una clase, a ser un instituto que tiene 3 años de vida, ¿no? O 4. Entonces, yo le apuesto mucho a ese acontecimiento, a que tal vez dentro de ese laboratorio algo desafió dentro del paradigma mental de ese ser humano y dijo, ah, me invitaron a, hice un proyecto en un laboratorio de 4 meses, ¿no? Tal vez sigue en el tiempo, tal vez no.
la vida es así. Entonces, sí, o sea, siempre estamos listos para volar, para lanzarnos, y sería un gran honor y gusto hacer algo conjuntamente que encarne el espíritu de esta conversación. Sí, bueno, y también el tema de las escalas, ¿no? Que a veces parece que una clase de 10 personas no va a cambiar nada, pero mira, que puede cambiar algo, ¿no? Podemos dedicarnos a resolver un problema comunitario y puede funcionar. Eso es lo que la heterotopía trata de hacer. La heterotopía es ofrecer un lugar, un espacio, que toma un sueño o algo que parece imposible con un algo que sí parece posible. Reunir a 10 personas, muy posible. Cambiar el sistema educativo, menos posible. Pero ese es el diálogo de la heterotopía, ¿no? ¿Cómo haces algo que parece imposible, posible a través de una acción pequeña? Ahora lo que se me ocurre, así un poco terminando, porque ya tenemos una hora aquí. Yo estaba mirando el sitio también y vi que hay oportunidades, tienen becas. Y, ¿cómo hacen esto? ¿Sería posible un cubano estar en Quilas? Claro, claro, sería también un gran gusto porque te cuento, esto pasó en la pandemia. Lo que vimos fue que al remover el espacio físico, se amplificó el espacio de Quilas, porque había mucha gente que quería ir a los cursos, pero estaba en otras provincias o en otras regiones del país. Y entonces, cuando llegó la pandemia y hicimos estos cursos que te enseñé, llegó un montón de gente al Zoom. Y fue como, wow, tenemos ahora estudiantes de todo el país, ya no solo de Quito, por remover el espacio físico. Y luego empezamos a tener estudiantes de Perú y luego estudiantes de México. Que se estaban conectando, y ahí nos dimos cuenta de que podíamos llevar el espacio a un lugar digital y eso. Ahora lo que estoy tratando de hacer es como eso, como decía esta canción de Mercedes Sosa al comienzo: si el monstruo grande está pisando fuerte, yo quiero ser ese líquido que respira y fluye. Entonces ahora lo que estoy tratando de hacer es que eventualmente podamos dar los cursos gratis y que cualquier persona pueda venir aquí de manera gratuita. Pero al otro lado de esto, es que alguien tiene que haber una intención, un músculo colectivo que done estos fondos a la institución. Entonces, es como estoy tratando de que donde sea que esté acumulado el capital, sacarlo de ahí, ponerlo en la institución y que la institución ya pueda hacer lo que la institución quiere hacer sin necesidad de cobrar a los estudiantes. Entonces, lo que estoy tratando de lograr es que... Justicia retributiva, ¿no? Exactamente. O sea, que Quilas pueda ser gratis y que cualquier persona pueda venir. Y eso, o sea, que pueda hacer. Pero eso, estoy haciendo ahora como una suerte de... Como me decía Manish alguna vez, me dijo, rastrea el dinero. Estoy tratando de rastrear dónde se estaba yendo, traerlo, ponerlo en la institución y que ya todo sea gratis. Ese sería como mi sueño, que la educación sea gratuita, o sea, este tipo de educación sea gratuita y que cualquier persona pueda venir y que el dinero no sea una barrera para el acceso. Sí, aquí en Cuba tenemos un problema con la palabra gratis, pero yo diría más bien accesible, ¿no? Porque al final siempre hay un trabajo de coordinación, hay un costo, y entonces eso parecería que en la boda de sabiduría y Mercurio quitas a Mercurio, ¿no? Entonces no, ya no hay el matrimonio, y no hay, entonces hay un desprecio de vuelta por la materialidad, por el encuentro, porque somos seres encarnados, ¿no? Y hay una energía que sí podemos como relegar hasta un punto, pero no eliminar del todo. O sea, toda esta experiencia del confinamiento y tal, que nos reveló posibilidades, pero también imposibilidades. Exacto. Entonces yo creo que es un poco esta tensión que nos hablabas, que se tiene un movimiento ondulatorio, la elasticidad, entonces todo esto, ¿no? Y sí, definitivamente hay que ser creativo para lograr. Exacto. No, sí, estoy de acuerdo. Creo que eso, por ejemplo... Y es esa dualidad que existe en esta idea de lo gratuito, porque no es gratuito, claro. O sea, fue construido en el tiempo históricamente, ¿no? El todo. O sea,
todo lo que ha pasado por esas manos. Y entonces me quedo con eso, me quedo con accesible, lo que era el sueño, ¿no? Lo que es el trabajo que estamos haciendo. Sí, y luego también estaba leyendo ahí porque otro de los métodos es que sea pedagogía participativa, porque claro, accesible no es, es solo el principio, ¿no? Luego hay que participar y sí, hay que ponerle. Y creo que ahí es también donde entra los costos. Exacto. De tiempo, de atención, de energía, ¿no? A veces, no sé, a veces como me pierdo así en un súper tema y quiero hacer un taller de una semana, pero bueno, estamos trabajando por 9 horas, hay que comer, hay que tomar agua, y después fue como, bueno, lo más difícil creí que eran los temas, luego lo más difícil era conseguir comida y agua y mantenernos energizados. Exacto, exactamente, y es encontrar ese balance, ¿no? O sea, eso, es encontrar ese balance, porque... Por ejemplo, tengo un amigo que de académico se volvió agricultor. Y ahora es del tipo más feliz. O sea, como que antes, el man eso, pasaba 9 horas escribiendo, iba a publicar su tesis de maestría como un libro. Dijo, esto no me hace feliz y no me da de comer. Entonces, me voy a hacer, ahora es agricultor, crece comida y como tiene tanto, ya lo vende y ahora vive de eso, ¿no? Entonces, es como... Justo, encontrar este balance, ¿no? A veces tal vez tenemos que leer un poco menos y pasar un poco más en la naturaleza, y a ese justo esta atención es la que más nos invita y nos atrae a estar acá. Pues nos quedamos con muchos regalos y aprendizajes de Kilas y de ti, Francisco. Creo que, bueno, invitamos a que dejen comentarios, después te los haré llegar y, por supuesto, vamos a estar haciendo proyectos juntos con Kilas y estar en el futuro, espero, futuro cercano. Y creo que estamos despidiendo ya. Karim, las ideas de Sila y la obsesión de Karim con la pedagogía y la alimentación, que es una de mis obsesiones también. Sí. Y mucho gusto hablar contigo. Sí, que estés por aquí. Y no, ya estamos ya somos una comunidad formalmente y públicamente también somos una comunidad. Sí, o sea, sigámoslo haciendo, y si hay esta pasión por la educación y la comida, hacemos unos tours gastronómicos en Quito que les tengo que enseñar así. Hay unas cosas aquí que están cocinando que son muy lindas. Y gracias a todos. Siempre me gusta agradecer a los ancestros y ancestras que vinieron antes de nosotros, que nos han enseñado, nos han permitido estar aquí. Y eso. Muchas gracias, Juli, a todos los que nos escuchan. Estamos aquí para responder preguntas. Muchas gracias, Francisco. Que siempre está trabajando incansablemente con nosotros en como cada paso, y bueno, invitar a que regresen a Académica el próximo lunes a las 2, que es el 2 de la tarde, que es el horario habitual, hora de La Habana, y bueno, tendremos sorpresas, aunque también en el sitio web anunciamos qué programa tenemos. Bueno, próximamente continuaremos estas series sobre educación, diálogo sur-sur, pedagogías alternativas, y bueno, tendremos a alguien de África, de Egipto específicamente. Alguien muy interesante y que adoramos, ¿no? Sí, sí, es un amor. Sí. Yeah. Quedan todos invitados para regresar y para hacer comentarios. Estaremos respondiéndolos lo antes posible. Mucho gusto y hasta la próxima. Gracias a todos. Chao.